¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde. Soy Miguel Ángel Martínez Hug y les doy la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal Radio en nuestra serie especial de Hospital para Pymes. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en compañía de sus familias y nuevamente gracias por estar con nosotros en este programa. Hoy hablaremos de un punto que hemos intitulado Mi negocio y yo somos uno mismo, y pues ya saben que este programa es para dar ideas para ver fomentar el crecimiento, el apoyo al crecimiento de las pymes, de las empresas pymes. Y bueno, para hablar de este tema tenemos tenemos la presencia del maestro Gerardo Gámez Pacheco. Gerardo, gracias por estar con nosotros en este ya en esta tarde en este programa de Consultorio Fiscal. No, gracias a ti, Miguel, por darme la oportunidad de poder compartir con tu audiencia. Creo que un tema muy importante y un tema que creo que a tanto a las personas físicas como a los pequeños empresas les va a servir bastante. Claro. Entonces, pues te agradezco mucho el espacio y aquí estamos para servirte. No, y estamos ansiosos de escuchar toda la información, los grandes comentarios que nos vas a dar. Les comento un poco del maestro Gerardo Gámez. Sí, él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. También es maestro en Derecho Económico por la Benemérita Universidad también Autónoma de Puebla. Tiene también una especialidad en Justicia Fiscal y Administrativa. Hoy de lo más importante que podemos destacar es que el licenciado, el maestro Gerardo, es presidente de la Comisión Jurídica y Normatividad de Coparmex Ciudad de México, y bueno, también es socio director de la firma de abogados, contadores y auditores Gámez Castañeda y Bonilla Sociedad Civil. Bueno, pues nuevamente gracias Gerardo por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel, nuevamente. Te agradezco mucho el espacio. Te quiero platicar un momento sobre mi experiencia. La experiencia que yo tuve, como lo comentabas, yo soy abogado, me dediqué a estudios de la abogacía, fui empleado de gobierno viendo asuntos en materia fiscal y administrativa, primero del Estado de Puebla, donde soy, posteriormente asuntos federales y asuntos de la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal. Entonces mi visión era de empleado. Yo tenía mi quincena, afortunadamente, pues creo que dentro de lo que se viene manejando en la situación económica, pues me iba yo desarrollando bien en la cuestión profesional. Sin embargo, un día quise emprender y puse mi despacho de abogados ya hace 18 años. Afortunadamente, creo que fue la mejor decisión que tomé. Desafortunadamente, en ese momento no tenía yo los elementos, no conocía sobre las cuestiones de emprendimiento ni tampoco de cuestiones empresariales. Entonces, tuve que ir buscando la información. Claro. Hoy, después de 18 años, he estado muy relacionado con organizaciones empresariales. Como bien lo comentaste, hoy tengo la Comisión Jurídica y Normatividad del Centro Empresarial Coparmex, Ciudad de México. Tenemos vínculo con varias organizaciones y cámaras empresariales, con instituciones académicas como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me he puesto también a informarme, he estado en instituciones sobre empresarios, instituciones donde he invertido, y creo que ha sido la mejor experiencia que he tenido como empresario. Es una pasión ser empresario. Hoy yo no veo un despacho como tal. Hoy tengo una firma de abogados, tenemos empleados.
Entonces, me siento orgulloso porque ya estamos desarrollando la economía del país, estamos aportando con nuestras contribuciones también a las mejoras, hacemos las aportaciones de seguridad social. Entonces, esa es mi experiencia a grandes rasgos. Creo que va muy relacionado con el tema de tu programa y también quiero compartirles lo que desde mi punto de vista la gente tiene que saber precisamente para aterrizar las ideas que tenemos y ejecutarlas. La mayoría de los que, digo, hay experiencias, creo que muchas personas tenemos experiencias cuando hemos buscado emprender cualquier tipo de negocio, ¿no? Puede ser un negocio muy sencillo, puede ser un negocio pues que pueda tener con un poquito más de capital y a lo mejor rento un inmueble o habilito una parte de un inmueble que pueda ser propio para no pagar renta, qué sé yo. Y se empieza a hacer, actuar. Y lo hacemos de una forma empírica. Y lamentablemente, pues bueno, pudiendo tener una visión para planear mejor nuestro negocio y tener de manera pronta mayor éxito o mayor productividad en todos los sentidos, me refiero al negocio, pues no, vamos aprendiendo de los golpes, ¿no, Gerardo? Los golpes nos van enseñando. Las vivencias, digo, son importantes, por supuesto, pero vamos aprendiendo de los golpes, que a veces también de los fracasos, de las malas decisiones tomadas que pues nos detienen un poquito y a lo mejor esa actitud de empresario, de emprender, pues no nos detiene, ¿no? Pero pues ya tuvimos ahí alguna cuestión que pudimos planear y poderla haber hecho mejor, ¿no? Y a lo mejor haber previsto ese desaguisado que se puede haber presentado que detuvo un momento en mi negocio o incluso en muchos casos pues desanima y se cierra la cortina y como tú comentabas, ¿no? Es difícil a veces cuando ya tenemos una formación cambiar esa visión como lo que tú comentas en tu experiencia por personal de que bueno, venía yo con un ingreso por sueldos, tenías esa visión, pues un horario, un esquema de trabajo y bla, 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 ¿no? Y cuando vas a emprender, pues es algo totalmente diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, en este orden de ideas, para efectos de buscar ese crecimiento, pero planeado desde un inicio, ¿qué les puedes comentar a nuestros amigos, Gerardo? Con mucho gusto, Miguel. Efectivamente, en mi caso fueron servicios los que estoy ofreciendo y los que empecé a ofrecer, es lo que tenía, yo estudié, te repito, abogado. Sin embargo, también hay gente que ofrece productos. Entonces, este modelo general, un modelo estándar de negocios, no obstante, para personas físicas que quieren emprender o como personas jurídicas o personas morales que ya se unen, que ya tienen algún tipo de capital y ya les está yendo bien, esto es importante hablarlo porque creo que son puntos en común que debemos tomar en consideración desde este modelo estándar. Empezamos con un análisis del entorno. Todos los que tenemos una idea, al menos en la experiencia personal, toda la gente con la que platico tiene ideas de negocio. ¿Cuántas lo ejecutan? Muy pocos. Muy pocos ejecutan porque tienen miedo, porque piensan que no les va a ir bien. Entonces, no tenemos la confianza suficiente para poder emprender. Los pocos que realmente aterrizan esas ideas, por eso yo creo que se llama planeación, porque estamos planeando todo el tiempo, en comidas, en reuniones familiares, con amigos, siempre estamos pensando en emprender un negocio, pero muy poco nos atrevemos. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha información. Y los pocos que se atreven tienen que hacer un análisis del entorno. ¿Qué es esto? Los análisis del entorno pueden ser desde muy básico, de una persona física, de un microempresario, hasta una empresa grande ya constituida. Creo que es algo muy importante que todos los debemos de considerar. El análisis del entorno, empezamos a ver incluso en la colonia los negocios que ya tienen éxito, en algún momento se empiezan a replicar. Nos ha tocado muchas veces que está una pequeña empresa, a lo mejor familiar, ejemplo, una taquería, y las personas se percatan que les va muy bien y empiezan a hacer y poner también más taquerías. Pero no les va bien. ¿Por qué? Pues porque ellos están haciendo algo que a lo mejor analizaron primero el entorno, precisamente.
Creo que eso es muy importante y a veces lo hacemos de forma empírica, porque no tenemos la información, pero salimos y vemos qué necesidades nos está requiriendo el mercado y con eso ponemos un negocio o a veces ni siquiera hacemos un análisis, ¿eh? Simplemente decimos, creo que esto va a funcionar, compramos y vendemos. Entonces yo creo que el análisis del entorno es muy, muy importante. Hay que estar conscientes de qué es un análisis del entorno precisamente para poder tomar una buena decisión y que tu negocio empiece con el pie derecho. Posteriormente, ya que hicimos el análisis del entorno, hay que hacer una planeación estratégica. La planeación estratégica también, sin darnos cuenta, siempre la hacemos. Desde la persona que pone su pequeño negocio hasta un empresario mediano. Tiene que hacer una planeación estratégica con miras a qué es lo que quiere conseguir. Hemos visto en las grandes empresas que tienen su misión y su visión. Claro. Entonces, ellos ya tienen perfectamente identificado cuál es su visión y cómo lo van a ejecutar, que es la misión que tienen que empezar a implementar. Esto va muy relacionado con la definición de objetivos. Si no tenemos objetivos claros, entonces se nos va a complicar tanto como personas físicas como para empresas pequeñas o medianas que queremos crecer. Hay veces que nos da miedo porque decimos, yo no creo poder alcanzar esto, porque no tenemos un objetivo claro. Si tenemos un objetivo claro, yo considero que siempre va a haber oportunidad, porque cuando se plantea un objetivo, empiezan a surgir elementos. En cualquier situación empieza a haber elementos para poderlos conseguir. Hay que tener un modelo operativo. Ese modelo operativo se escucha muy técnico, pero no es otra cosa más que organizarnos ahí, en nuestra empresa, lo que nosotros estamos ofreciendo como servicios o productos, tener bien organizado lo que se va a ofrecer a los clientes. Entonces, todos estos puntos, de manera muy general, que son puntos importantes y coincidentes entre personas físicas como personas morales o empresas, creo que son muy importantes y para eso nos podemos informar. No necesariamente tenemos que invertir con recursos económicos para tener esa información. Podemos acercarnos a nuestra alcaldía, al gobierno de nuestra ciudad, a nuestro municipio, a las organizaciones empresariales, a las instituciones educativas. Hay muchas formas de poder allegarse de esa inversión en conocimiento para que después pueda venir el regreso en recursos y poder seguir desarrollando la economía del país. Y fíjate que también en eso que comentas, Gerardo, que y yo soy de la idea de que igual sí hay que explotarlo, hay que utilizarlo para estar lo mejor informados, ¿no? Y que podamos hacer ese análisis. Como comentas, el tema de los tecnicismos a veces llegan a espantar, ¿no? Y decir, no, es que esto ya es para... Y casi todo lo llevamos hacia la gran empresa, la empresa muy grandota, ¿no? Y uno dice, no, pues yo tengo un changarro, mi negocio no es tal cual, como no requiere tanto. Y a lo mejor yo a veces creo, salvo tu mejor opinión, que a veces como que nos vamos marcando esas limitantes, que es, fíjate, que es justamente como que es con lo que ocultamos el temor de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, empiezo una empresa, estoy yo solo, a lo mejor me ayuda algún familiar, y después tengo un trabajador, luego tengo otro, luego tengo tres, y pues, a lo mejor tengo nada más tres trabajadores que me ayudó ya y sigo yo, y estoy teniendo muy buenas ventas, ¿no? Pero cuando quiero ver la parte administrativa, que ya entran obligaciones, cuando tengo un trabajador de seguro social, de seguridad social, pues como que siempre nos detenemos y decimos, no, vamos a ver primero qué tal funciona, ¿no? Y ese qué tal funciona tarda muchos años. Y la gente está trabajando y luego necesito otro y luego el trabajador pregunta, oiga, ¿y mi seguro social? Espérate, después, ¿no? Ya merito y vas a ver, es que estamos saliendo, ¿no? Entonces, se ponen muchas trabas para ocultar ese miedo de decir, oye, tengo que solicitar mi inscripción ante el registro federal de contribuyente, ante el registro federal de seguro social como patrón.
y después a mis trabajadores, y eso como que tampoco, no, como que da miedo hacerlo, ¿no? Como que, y eso pues no genera, puede generar conflictos hacia adelante cuando pues una autoridad nos revise. Hoy con tantas revisiones que hay conjuntas, si va y nos demanda uno de los trabajadores, que de repente decimos, no, eso lo arreglo yo, o dándole más dinero. Y el tema es cuando se enfrentan al problema, se dan cuenta que pues por no haber planeado, salió mucho más caro, ¿no? Salió más caro el negocio, se vio muy mermado. A veces en esta cuestión de que mi negocio y yo somos uno mismo, a veces creemos que pues como puedo llevar yo mis cosas de mi vida personal, en mi carácter y como soy, en mi idiosincrasia, que la idiosincrasia incide mucho, pues también lo quiero hacer en mi negocio, lo quiero hacer igual, y la verdad es que son cuestiones total y plenamente diferentes, mi posición como persona y mi posición como un comerciante o como un accionista, ¿no? Ese, dependiendo si tengo una persona física o una persona moral. Quiero agradecer a Víctor Manuel Barrera, que nos hace favor de vernos, a Checo Zavala, a Víctor Manuel González Victoria, muchas gracias, a Emilio Martínez, a Gustavo Sánchez, a Cristian Zamudio, Roberto Aguilar, bueno, a todos gracias por estar con nosotros. Y Gerardo, tenemos una pregunta. Ahorita que estabas comentando estos pasos que tiene que dar alguien que va a emprender un negocio, pregunta Emilio Martínez, ¿cuál es la mejor manera de hacer un análisis? Mira, precisamente eso es lo que quiero platicar en un momento contigo. De entrada, les agradecemos mucho a todos los que nos están viendo, les mandamos un fuerte saludo. Antes de que nos tenemos que ir asustando con todas las situaciones de marco jurídico, las cargas sociales, las cargas laborales, lo que sí quisiera comentar es, esto es poco a poco, es paso a paso. El mismo empresario, yo creo que la mentalidad de alguien que quiere emprender es porque quiere crecer, quiere tener un negocio exitoso, quiere dar trabajo a las personas. Entonces, esa es, creo que, una actividad muy noble del empresario. Entonces, esto es, vamos a ir caminando. Es muy importante porque lo que les hablé hace un momento es de forma muy general a todos los negocios, tanto para una persona que quiere emprender como ya una persona moral. Entonces, son de forma muy general. En el análisis del entorno, se puede hacer dependiendo de los recursos que se tengan. Hay dos formas de ejecutar precisamente la planeación estratégica, lo que tenemos en la cabeza, hay dos formas de ejecutar que son muy importantes. Una es precisamente con recursos económicos. Si tiene unos recursos económicos, pues podemos aportar al capital, podemos contratar personal, podemos cambiar los procesos, hacer planeaciones estratégicas, marketing publicitario, espacios donde se puedan ofrecer nuestros productos y servicios. Sin embargo, eso es para la gente que ya tiene el capital, pero también hay una forma, y creo que eso es la más difícil, es cuando no se tiene el capital, pero no es la más difícil porque tiene el dinero, es la más difícil porque ahí es donde nosotros primero nos tenemos que convencer de que nuestros productos o servicios sí van a funcionar y que nosotros sí tenemos esas ganas del emprendimiento. No va a ser fácil, pero como diría hace muchos años un comercial, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Entonces, una vez que se toma la decisión de emprender y se está con la confianza de querer hacerlo, tenemos que cambiar nuestra conducta. Eso es algo importantísimo. Primero nosotros y después hacia nuestro equipo. O a tu familiar que te está apoyando. Tienes que lograr que él también tenga la visión que tú tienes para tu pequeño negocio o tu emprendimiento. El análisis del entorno, te digo, puede ser muy, muy básico, desde salir en tu colonia, hacer encuestas, saber qué es lo que necesita las personas, si tu servicio o producto es ideal para esa zona o no. Buscar espacios, por ejemplo, hay lugares donde son netamente comerciales y hay lugares donde solamente son casas residenciales. Entonces tenemos que buscar la zona, tenemos que ver las personas realmente qué es lo que sus necesidades son las que requieren, tanto de nuestros servicios como nuestros productos. Entonces el análisis del entorno no,
Obviamente, cuando no se tienen los recursos, es importante nosotros remangarnos la camisa, salir a la calle, ver las necesidades de las personas, ser observadores, documentarlo y analizarlo. Claro, por ejemplo, pues lo que vemos ahorita como negocios nuevos derivado del tema de la pandemia, ¿no? Vemos desde locales bien establecidos o ya negocios que estaban funcionando y adicionaron todo lo que tiene que ver con la cuestión de la de la sanidad, ¿no? Vemos geles, cubrebocas de muchos tipos y modelos y los sanitizantes. Vemos todo eso que la gente lo está vendiendo. En este orden de ideas, pues bueno, pues a lo mejor el estudio no fue tan de esa forma, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden haber varias formas, como comenta bien el maestro Gerardo. Bueno, esta es una forma, es ¿cuál va a ser mi objetivo o cuál es el tema del negocio? Porque también muchos lo están tienen que caer en hacer un negocio por el tema de la necesidad económica, ¿no? Porque no, digo, las fuentes de empleo, muchas han cerrado las fuentes de empleo, muchas empresas han cerrado, algunos sí traen en la idea, y dentro de los que se atreven a hacerlo, pues bueno, como que traen la idea y van buscando, ¿no? A lo mejor no es en la colonia y me voy a otro lugar a buscar un local comercial en donde pues bueno pueda yo poner el negocio, o invito a otras personas, amigos, familiares a hacer el negocio, los invito a sociedad, y ahí donde también tenemos que organizarnos, porque de repente también hay que hacer ese estudio, esa organización. ¿Por qué? Porque de repente pues bueno una persona es quien hace el negocio pero recibe recursos de los demás. Y desde la forma en que se reciban los recursos, pues ya podemos meternos en algunas complicaciones, ¿no? Desde el momento en que yo recibo el recurso, aunque es para un negocio que es totalmente lícito, totalmente válido y transparente y con la mejor intención de verdad emprender y el día de mañana hacer crecer una empresa con el trabajo diario, pero la forma en que se está haciendo no es a veces la mejor o la que pueda representar la mejor forma, por ejemplo, como comentaba el maestro Gerardo, oye, ¿tengo dinero o no tengo dinero? A lo mejor no lo tengo todo y vienen las aportaciones, pero ellos me aportan y en el negocio, pues a lo mejor los demás dirán, no, mira, pues yo sí le entro, pero pues yo no quiero aparecer, yo estoy por salarios o yo tengo otro negocio, pero ahí te va el recurso, ¿no? Y llega el recurso. Y el recurso llega, y para que todo esté manejado transparentemente, se abre una cuenta de banco al nombre de la persona, que también esa cuenta se va a usar para el negocio y va a ser la cuenta fiscal, y ahí llegó el recurso sin que haya mediado ningún tipo de documentación, ningún tipo de análisis en decir, oye, ese recurso, yo debo de tener una probanza de dónde llegó ese recurso. Y viceversa, a lo mejor el negocio va bien, va aceptablemente bien, y de esa inversión tengo que regresar pues a algo de los rendimientos, ¿no? Y también hago traspasos de mi cuenta a la cuenta de mi compadre, a la cuenta de mi hermana, a la cuenta de mi amigo, y ya también tengo problemas. También en ese sentido es bien el tema de lo que es ese análisis, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo llegarme de recursos? Entonces, esto lo comento porque es muy común, y a lo mejor no pasa en el momento, inmediatamente. Eso a lo mejor en un año, en dos años, en tres años, que viene alguna autoridad y te toca la puerta y te dice, oye, ¿me puedes aclarar esto? ¿Me dejas claro esto? Oye, ¿dónde agarraste el dinero? Que hoy las autoridades están pidiendo que cuando una empresa va iniciando o tiene pérdidas fiscales, pues te pregunta, oye, dime por favor, si tuviste pérdidas, ¿de dónde obtuviste el financiamiento para seguir operando? ¿No? ¿De dónde obtuviste los recursos? Son puntos también a considerar, salvo tu mejor opinión, Gerardo. Claro, total y absolutamente de acuerdo. Sin embargo, yo sigo pensando que efectivamente, desafortunadamente, estamos viviendo en una época, en una situación complicada por el tema del COVID, la situación económica no está muy bien, entonces la gente sale a vender sus productos o revender sus productos. Ellos no se están dando cuenta, pero ya tienen una pequeña comercializadora. A veces hablamos, pensamos comercializadora, pues ha de ser una empresa muy grande que trae productos y los vende a cadenas
a cadenas de consumo. Pero no, nosotros ya podemos empezar como persona física, ya tenemos una pequeña comercializadora. Entonces ya estamos vendiendo, como lo que comentabas, cubrebocas, mascarillas, gel antibacterial, y desafortunadamente, si le va bien a uno, ese es el básico análisis de que hacemos. Empiezan a poner los demás a hacer lo mismo, una comercializadora. ¿Qué pasa ahí? Que empiezan solitos a tener competencia. Entonces, los clientes pues ya no saben con quién ir, si con el que puso originalmente o con los otros 20 que ya se pusieron. Claro. Pero todos tienen una comercializadora. Lo que les digo es muy importante, porque creo que ahí no solamente una persona que puso un negocio y le está yendo bien, hay que replicarlo, porque hay muchas otras formas de poder ir creciendo el negocio, y efectivamente hay que buscar, ya que va creciendo y cuando se tengan los ingresos, hay que ver los requisitos precisamente para el régimen de recuperación fiscal, que muchos de ellos a lo mejor no son profesionistas y que ahí se pueden apoyar con el primer año de no pagar impuestos, pero ya tienen sus ingresos y presentan sus declaraciones correctamente para que ninguna autoridad posteriormente les llegue a molestar. Dependiendo el servicio o el producto que estén vendiendo. Pero no nada más en eso, precisamente cuando hay cambios de conducta, cuando hay varias empresas o personas físicas que empiezan con su comercializadora muy pequeña, ¿qué tenemos que tener en consideración? Sin necesidad de tener recursos, ¿eh? Por ejemplo, claro, mejorar la experiencia con el cliente. Si uno es amable, da mejor calidad, el cliente te va a preferir a ti que a los otros 20. Entonces eso es muy importante porque eso no se necesita tener recursos, eso se necesita tener un cambio de conducta y también a la persona que te está ayudando o a las personas que te ayudan, también comentarles, tenemos que tratar bien al cliente, ¿por qué? Pues para que nos prefieran, disminuir el tiempo de respuesta. Si no lo tenemos, pues bueno, que el cliente vea que nos estamos esforzando para darle respuesta a sus necesidades o a sus peticiones. Tampoco implica recursos. Reducir los costos. Hay veces que los demás los están vendiendo y están ganando lo normal. Compran en uno y venden en dos. A lo mejor reducir costos y no lo voy a vender en dos, lo voy a vender en 0.75. Pero sin embargo, eso va a hacer que los clientes vengan conmigo. Y para eso tenemos que tener precisamente la visión perfectamente clara y hacérselas ver a nuestros empleados, porque también ellos dependen de nuestro negocio. A lo mejor nos está ayudando la esposa o tenemos 5, 10, 20 empleados. Tenemos que hacer unas reuniones, de forma constante, precisamente para que no se nos olvide y que no se les olvide a los empleados cuál es la visión del negocio. Desde un negocio muy pequeño hasta una empresa muy grande, obviamente hay procesos, pero yo creo que eso es importante sin necesidad de inyectar recursos. ¿Sí me explico? Sin necesidad de decir, yo quiero invertirle en marketing, quiero invertirle en publicidad, porque a lo mejor no los tenemos, pero claro, sí hay cosas que de nuestra conducta podemos hacer la diferencia para que nos prefieran a nosotros en lugar de la competencia. Sí, ya ves que hoy día uno de todo lo que son redes sociales se está usando, se está explotando mucho en el tema de promover los recursos, los productos, perdón, promover los servicios. A través de eso se está manejando mucho la cuestión de la publicidad, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la cuestión de la mercadotecnia. De hecho, pues está la mercadotecnia digital. Y pues algunos gastarán en eso, tendrán para gastar, otros pues lo van haciendo de manera más empírica. Hay muchas formas de hacerlo. Pero aquí hay un punto importante, que es al final del día lo que, salvo tu mejor opinión, cuando va iniciando un negocio, un punto importante es lo que la gente dice, ¿no? Que es el servicio que recibí, cómo me atendieron, cómo me sentí estando en el negocio o en el local o en el establecimiento, que puede ser muy sencillo, puede ser un puesto fijo, semifijo, puede ser unas oficinas bien establecidas, un local bien establecido. El tema es cómo me sentí, cómo me trataron ahí, cómo recibí yo ese servicio, pero aunque yo ayudo a comprar, o ese servicio que fui yo a pedir, desde el tema de que a lo mejor hasta cómo me siento cuando, si pongo, por ejemplo, hoy que se han abierto también muchas
estéticas, ¿no? De cómo te tratan, que si te van a pintar las uñas, ya ves que también son negocios muy comunes. Y bueno, yo he conocido personas que han iniciado un negocio muy pequeñito en ese sector, que ven el corte de pelo, tinte de pelo, tandas, y van empleando, y por el servicio han crecido muchísimo, ¿eh? De repente ya tienen una, se ampliaron, ya le dan el otro local, ya emplearon, y van abriendo, y el servicio no ha cambiado, incluso ha mejorado, ¿no? Porque la gente se siente cómoda al estar allá. Entonces también valoremos cuál es de qué podemos apoyarnos, que no se requiere realmente una inversión financiera. A lo mejor la haremos más adelante, o vamos a juntar para tenerla, pero qué podemos explotar ahorita que no nos cuesta, pero que sí va a llevar a que, pues, finalmente lo que vendamos, sea un servicio, sea un bien, bueno, se lo vamos a vender a otras personas. Cómo se van a sentir en mi negocio, ¿no? Y eso también vende, ¿no? Y creo que son de los puntos que venden más, salvo tu mejor opinión, Gerardo. Sí, efectivamente. Yo creo que quien no regresa a un lugar donde nos tratan bien. Incluso por ahí hay una empresa que hasta se sabe nuestros nombres cuando somos clientes recurrentes y nos gustan. Entonces, yo creo que esas experiencias, que no hay que invertir recursos, al menos en eso, y que hagan sentir al cliente, al consumidor especial, eso lo podemos hacer sin recursos. Las redes sociales, las cuestiones de publicidad, bueno, sí hay que invertir un poquito de recursos, o también hay publicidad gratis. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, que el emprendedor, el empresario, esté consciente de la experiencia que está vendiendo. En muchos casos, te puedo decir, empresas muy grandes que a veces de comida, a veces nosotros hacemos mejor comida en nuestra casa que cuando vamos a esas cadenas grandes de hamburguesas. Claro. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué está lleno? Está lleno porque te venden una experiencia y entonces te regalan un juguetito, te venden el juguetito y los niños están jugando y tienen un espacio donde los niños están divirtiéndose y la gente dice, pues vamos a ese lugar y está lleno. La experiencia es muy importante, la experiencia que tú le des al cliente es muy importante. Tener una relación cercana, lo que te comentaba, ejecutividad en las respuestas. Si alguien te pide algo y se te acabó, dice, bueno, pues entonces no me está satisfaciendo una necesidad. Te lo consigo, pero en 3 días. Entonces, buscar la forma de cómo responder a esas necesidades de forma inmediata hacia los clientes. Creo que ahí es muy importante, no nada más la situación del dinero, como te comentaba. Con dinero puedes entrar con capital, contratas gente, cambias procesos y haces muchas cosas para una empresa ya establecida o alguien que a lo mejor quiere emprender y tiene los recursos, qué bueno por él, ojalá le salga bien y tenga éxito. Pero la mayoría de nosotros no tenemos ese ingreso. Nosotros lo que tenemos que buscar es que a veces con recursos muy limitados, competir. Ahí, en lo que acabamos de comentar, Miguel, yo creo que ahí está una de las situaciones donde podemos competir, a lo mejor no con el dinero que se tiene en algunos casos, pero sí podemos competir con la experiencia del cliente, con hacer al cliente muy cercano y que el cliente se sienta perfectamente bien atendido. Pero ¿qué pasa ahí? Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. No es nada fácil que el emprendedor, que el empresario pequeño, que el microempresario, cambie una mentalidad, porque la mentalidad es así se ha hecho y así lo voy a seguir haciendo. Claro. ¿Qué pasa? Que esa empresa pues está destinada a quedarse pequeña o, en los peores de los casos, también hay alta probabilidad de que desaparezca. ¿Por qué? Claro. Pues porque hay gente que a lo mejor empieza a ofrecer una mejor experiencia y pues los clientes se van para allá y empieza a desaparecer. Yo creo ahí que es, primero, comprometernos a nosotros del cambio de mentalidad, el cambio de conducta hacia nuestros clientes, que al final son los que recibimos los recursos, y después a la gente que nos apoya. Esa responsabilidad que pueda tener las personas, nosotros, el compromiso que se pueda tener la gente que nos apoya, creo que también va muy de la mano con la experiencia del cliente. Entonces aquí, si te fijas, ya vamos caminando antes de llegar a todo este mundo, a lo mejor jurídico, fiscal, contable, y que la gente a veces le tiene mucho miedo,
pero poco a poco se va uno dando cuenta de que las cosas tienen que ir primero con cambios de paradigmas. Los paradigmas, ¿qué son? Son modos de pensamiento ya establecidos, y uno, el ser humano es de los seres que es más difícil romper paradigmas. Pero una vez que se rompe, podemos hacer este negocio de una nueva forma, puede ser que funcione o puede ser que a lo mejor no funcione, pero al menos ya intentamos, al menos ya sabemos que no funcionó, pero podemos ir buscando. Pero si funciona, qué bueno, establecemos una nueva forma de hacer un negocio. Claro, entonces también, amigos que nos hacen favor de acompañarnos, gracias, pero tomen en cuenta, no somos uno mismo. Yo y mi empresa no somos uno mismo, hasta en el punto de actitud. Debo tener una actitud totalmente diferente respecto de mi desempeño en la empresa. Entonces, es un punto más. Vamos a ir a una pausa y continuamos hablando de este tema. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Hay unos planes de apoyo a pymes, Gerardo. Son contados, pero sí los hay, ¿no? Que se van normalmente a fondo perdido en algunos casos, pero pues no llegan a resolver un problema porque no hay un seguimiento, se da el dinero y pues ya a ver qué es lo que cada quien hace con él, ¿no? O no hay un verdadero análisis de que ese dinero vaya a generar productividad dentro de los pequeños negocios. Pero en fin, en este orden de ideas, ¿qué otro punto tenemos que contemplar, Gerardo? Ya, precisamente lo que estás comentando va relacionado con lo que quiero platicarles. Hay enemigos precisamente para poder echar a perder un negocio. Sí, efectivamente, hay planes, hay algunos créditos, Fondeso, en las propias alcaldías aquí en la Ciudad de México, donde se les puede otorgar los recursos para empezar o emprender un negocio. Pueden solicitar microcréditos, créditos o créditos un poquito más grandes con garantía hipotecaria, dependiendo del plan de negocio que tengan. Pueden ser en las alcaldías, directamente ir a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México o a las Secretarías de Desarrollo Económico de las entidades federativas. Pero una de las situaciones, creo, importantes para que el emprendedor tenga éxito en lo que en el plan que está proponiendo, es que se tenga confianza. Mala administración. Hay veces que empezamos un negocio y no sabemos dónde sale el dinero. O sea, entra el dinero, pero no sabemos a dónde se va. Tomamos para cuestiones personales y otras situaciones que esa mala administración puede matar un negocio. Claro. Los procesos ineficientes. A veces también decimos, bueno, no vamos por la mercancía hoy o no estamos disponibles para tener un negocio exitoso. Y la toma de decisiones con información, lo que contamos cuando empezamos la charla. Hay que informarnos precisamente para poder tomar una buena decisión en nuestra empresa, o ya sea pequeña como persona física. Para eso no necesitamos pagar escuelas de negocios. Lo que podemos hacer es acercarnos a las autoridades o incluso a las organizaciones empresariales. O instituciones públicas que también nos ayudan a darnos información para poder tomar decisiones. Entonces yo creo que incluso en nuestra vida personal tener información es muy importante para la toma de decisiones. Claro, claro. Y parte de esa información es, por ejemplo, el manejo de esos flujos, de esos dineros, ¿no? Creo que también aquí es
romper ideas, romper paradigmas de que es mi negocio y yo hago lo que yo quiero, ¿no? Y por eso lo puse, para que nadie me mande, para que yo haga lo que... Y ahí se empiezan a manejar los recursos y por esa indebida o esa falta de información de cómo se debe llevar un negocio, insisto, salvo tu mejor opinión, Gerardo, pero mi opinión es que, contestando la pregunta de que si mi negocio y yo somos uno mismo, para mí la respuesta es no. Digo, no son los timbiriches, ¿no? Como la canción de somos uno mismo. Aquí no, no somos uno mismo. Tiene que ser, es total y plenamente diferente. Debo tener esa disciplina, esa educación, como bien comentabas, Gerardo. Tengo que haber tomado bien la decisión, ¿sí? De hacerlo en serio el tema de mi negocio y no mezclar, como comentabas, mis cuestiones y gastos personales con los gastos y los dineros de mi negocio. Si hay forma de que los flujos vayan de mi negocio para mí, pero debe ser un orden. No que se convierte también como pues decimos coloquialmente mi caja chica, ¿no? Y ahora mando para acá, y ahora mando para allá, y también de aquí pago la colegiatura, y de aquí mando para allá, y pago para acá, y también de aquí. Entonces, no, debemos estar bien informados de también cómo se maneja, pero aquí hay un punto importante, que no nada más es el tema de que mi negocio tenga o no tenga éxito, sino que el indebido manejo de esas cuentas, que también aquí hago un comentario donde las cuentas bancarias, todas, personales o no, ahí sí, todas son una misma, todas son fiscales, todas están a la luz de las autoridades. No nada más la cuenta que es para mi negocio, también la cuenta personal que yo pueda tener o que aperturé a nombre de la esposa o a nombre del hijo y estoy haciendo sus movimientos, también esas cuentas son cuentas fiscales, todas las cuentas bancarias, toda índole, son cuentas fiscales y no se pueden usar de una forma que no haya sido totalmente prevista. Se están para usarse, pero hay que prever cómo las voy a usar. Debo tener ya también una buena, adecuada administración de esas cuentas bancarias para que después no tenga problemas de carácter legales, ¿no? Que ahí donde ya se empiezan a presentar cuestiones legales e incluso pues también ya otros puntos como cuestiones de usos de suelo, otras cuestiones legales que también se tendrán que ventilar en el desarrollo del negocio, depende cómo lo vaya yo a hacer. ¿Requiero un local? ¿No requiero un local? Bla, bla. Ahora también es tan usual las ventas por internet, ¿no? Que pues a lo mejor en mi casa acumulo los productos y los voy vendiendo por internet y hago las entregas en algún punto de la ciudad que yo haya acordado con mi cliente, ¿no? Y hago la venta y sí doy mi comprobante, tengo mi inscripción al RFC y todo, pero pues a lo mejor no estoy usando un local comercial, estoy utilizando mi negocio. Digo, perdón, mi vivienda, ahí donde guardo mis productos y los voy vendiendo. Está bien, pero te insisto, tenemos que tener siempre una adecuada administración. Ir también dentro de lo que es el negocio y emprenderlo, hacerlo, llevarlo, continuarlo, ver si estar, tener claro que pues no somos uno mismo, ¿no? Lo que es mi empresa y la persona física como tal. En este orden de ideas, ¿qué otras opiniones o qué otras sugerencias nos puedes hacer, Gerardo? Sí, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, lo que comentaste hace un momento, pues es toda la razón. Todos estamos sujetos a estar fiscalizados por la autoridad. Hay que tener mucho cuidado con las cuentas bancarias porque puede ser en cualquier momento fiscalizadas por la autoridad y tenemos que comprobar de dónde vienen esos ingresos y haber pagado nuestras contribuciones correspondientes. Pero bueno, ojalá que bueno que ya se tengan los ingresos en las cuentas bancarias. Claro. Ya después veremos las situaciones más a grande modo sobre las situaciones del marco normativo que llevan cada una de las empresas, ya sean pequeñas, micros o grandes, porque todos tenemos que contribuir. Pero una de las situaciones que quiero platicar contigo, Miguel, y te lo digo de forma muy rápida por el respeto al tiempo que tenemos, ¿por qué no ejecutamos? ¿Por qué no ejecutamos todo lo que tenemos pensado en nuestro pequeño negocio cuando empezamos como persona física o tenemos una empresa pequeña o incluso una grande empresa? ¿Por qué no lo ejecutamos? Tenemos ahí un problema y que a veces no identificamos y a veces lo sabemos, pero no queremos actuar en consecuencia, que es lo importante con lo urgente. Entonces siempre nos encasillamos a lo urgente y a veces lo urgente es lo que nos... Va día a día, tenemos ahí un huracán de sacar cosas urgentes y tenemos compromisos y tenemos que hacer pago de algún empleado y tenemos alguna otra situación que es urgente.
Y lo importante es, dentro de nuestra planeación, hacia dónde vamos a nuestra empresa, lo vamos dejando a un lado. Y con eso, con el tiempo muere. Y a veces nos queda conformarnos con un negocio pequeño, o a veces hasta desaparecer. Entonces yo creo que ahí es muy importante identificar cuáles son los puntos importantes, sentarse un rato en nuestro pequeño proyecto o gran proyecto y decidir qué es lo importante. No lo hay que dejarlo atrás. Nos van a venir todos los días cosas urgentes. Tenemos que buscar una forma de sacar lo urgente, pero no dejar a un lado lo importante, porque de lo contrario, esto a largo, a mediano plazo, pues nos está sentenciando a no crecer o a desaparecer. Entonces, creo que eso es una de las situaciones importantes, pero que nadie estamos conscientes, o muy poca gente está consciente sobre lo que actuamos día con día. Pero yo a mí me gustaría distraer tantito en decir, a veces como que también se llega a confundir lo urgente con lo importante. ¿Estás de acuerdo, no? O sea, yo, por ejemplo, como empresario, ¿cómo puedo distinguir qué características o qué tópicos o cómo puedo yo tener muy claro para identificar lo que tengo urgente y lo que es importante? No sé, de alguna forma como que materializarlo, si me lo permites, Gerardo, porque es un tema importante, porque de repente con las cuestiones urgentes, como dices, pues descuidé la parte importante y no crecí, o se fue, o tuve que cerrar mi negocio. Pero ¿cómo lo identifico? ¿Qué debo de hacer para identificarlo más bien? No, ¿cómo lo identifico? ¿Qué debo de hacer? ¿Está en mí determinarlo? ¿Está en los objetivos que establecí? ¿Cómo lo detecto y cómo voy dando cuenta que se materializa eso? Sí, Miguel, te comento. Yo creo que eso lo tenemos que establecer desde el plan estratégico. Nuestro plan estratégico tenemos que señalar las cosas importantes, hacia dónde vamos. Lo urgente sale en cualquier momento. Lo urgente puede haber cientos de cosas que nos distraen de lo importante. Y a veces lo importante ya se vuelve urgente. O lo urgente se vuelve importante y ahí es donde no podemos distinguir la línea. Pero yo creo que aquí tengo cuatro puntos importantes precisamente para no distraernos de lo que es nuestro objetivo, de lo que es nuestra visión y nuestra misión, y que son cosas importantes desde que empezamos un negocio. Lo urgente lo podemos hacer nosotros o lo podemos delegar. Hay veces que no nos gusta y lo queremos hacer todo, pero el tiempo lo tenemos limitado. Los puntos que creo que deben de considerarse para establecer las cosas importantes es enfocarse primero en no querer hacer todo, sino enfocarnos en hacer tareas específicas, porque de lo contrario empezamos a hacer cosas urgentes importantes y terminamos haciendo más cosas urgentes, y lo importante, a veces no hacemos ni una, pasan semanas y no hacemos ninguna. Entonces tenemos que enfocarnos precisamente en establecer cuáles son las cosas que necesitamos hacer como importantes y tenerlo bien mentalizado, tener precisamente escrito o en un reglamento, un pequeño reglamento, de saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y enfocarnos hacia eso. ¿Qué pasa? A veces nos queremos, hay el viejo dicho que el que abarca mucho, poco aprieta, y eso es cierto. A veces queremos hacer todo y no hacemos nada. Entonces tenemos que enfocarnos precisamente cuál es el objetivo importante y no dejarlo. Hay que tratar de sacar lo urgente o que alguien nos ayude a sacar lo urgente. Si ya tenemos, por ejemplo, a la esposa, al hermano, a algún familiar que nos está ayudando, hay que buscar la manera de que ellos nos ayuden a sacar lo urgente, pero lo importante lo debe tener el dueño del negocio o los socios. Una medida de predicción. ¿Qué son las medidas de predicción? Es dentro de lo importante que estamos haciendo y estamos ejecutando ya, tenemos que ver poco a poco hacia dónde vamos y tenemos que ir consiguiendo esa misión hacia nuestra visión. ¿Sí me explico? Ir analizando metas a corto plazo para tener metas a largo plazo. Si no vamos teniendo eso, pues es muy complicado no tener unas medidas de predicción. Creo que son muy importantes para los negocios. Otro punto importante, el tercer punto importante, es crear un tablero de resultados. Hay veces que se nos complica porque decimos no sabemos qué hacer con un tablero de resultados. Eso lo pienso para una gran empresa. Efectivamente, las grandes empresas, por eso son grandes empresas, porque tienen tablero de resultados. Pero nosotros también lo podemos hacer desde los emprendedores. Desde una persona física que empieza a querer comercializar o poner un pequeño negocio, tenemos que poner un tablero de resultados
y ir analizando si se están cumpliendo con esos resultados, pero para eso tenemos que tener ya muy bien establecido hacia cuál es lo importante, enfocarnos a lo que es eso importante y conseguirlo. Buscar metas a corto plazo, que son las medidas de predicción. Entonces después venimos con un tablero de resultados. Vamos nosotros solos evaluándonos si estamos consiguiendo las metas a corto plazo o no las estamos consiguiendo. Eso muy poca gente lo hace, pero es una disciplina que es muy importante para saber si estamos consiguiendo nuestros propósitos de nuestro plan estratégico y nuestro plan de negocio. La rendición de cuentas. La rendición de cuentas es algo también muy importante. Yo creo que esos cuatro puntos son los principales para poder ejecutar una planeación. Si no existe este cuarto punto de rendición de cuentas, el primer punto tiene que estar satisfecho, el segundo, el tercero, con el tablero de resultados. Una vez que se tenga el tablero de resultados y se vaya estableciendo de que sí estamos teniendo los resultados a corto plazo, entonces dedicarle 30 minutos a la semana a lo mejor con nuestros colaboradores, con la gente que nos ayuda en el negocio, y ver si realmente cada uno de nosotros está cumpliendo con las tareas establecidas y que se está viendo el resultado. Entonces tenemos que comprometernos con todo esto. Va muy relacionado con toda la gente que interviene en el pequeño negocio. ¿Por qué? Porque hay que estar comprometidos. Entonces, en la rendición de cuentas, yo no le veo más de 30 minutos, 20 minutos a lo mejor, que cada quien se responsabilice de sus tareas y que diga, aquí está mi resultado. Entonces, esa rendición de cuentas debe de existir desde una pequeña empresa hasta una grande empresa. Entonces, esos cuatro puntos creo que son tan importantes para poder ejecutar la planeación estratégica, que hay veces que no tenemos idea de cómo lo hacemos para aterrizarlo, y una vez que lo aterricemos, cómo hacerlo bien y que se tenga un negocio exitoso. Qué bueno que después ya la situación venga de los ingresos a las cuentas bancarias. ¿Por qué? Pues porque quiere decir que la empresa está teniendo éxito, está teniendo ingresos y está fomentando el empleo. Y ya después hablaremos sobre todo el entorno fiscal, el entorno contable, la normatividad de las empresas, lo que es el marco jurídico de propiedad intelectual, de propiedad industrial, la legislación laboral, la seguridad social, todo lo que es el derecho corporativo, los compliance. Pero eso ya es el empresario que ya tuvo y dio sus primeros pasos, y ahora ya se enfrenta a otras situaciones, que no va solo porque hay mucha gente que presta sus servicios para acompañarlo y hacer crecer su negocio. Claro, sí, porque como bien comentas, Mir, paso a paso en cuestión de lo que es el negocio, ¿no? No es lo mismo que yo tenga una empresa y aperture una sucursal en algún lugar, pero ya tengo todo perfectamente bien determinado a que voy a iniciar un negocio. Es paso a paso, todo es productivo y todo hay que tomar en cuenta, como bien se comentaba, pues, todo el aspecto contable, fiscal, de control interno, pero sí son cuestiones que hay que llevarlo paso a paso cuando emprendemos un negocio, cuando emprendemos alguna actividad. Sobre todo, hay que irse yendo dentro de lo urgente y lo importante, pues bueno, sí, dentro de estas partes legales, contables, fiscales, bueno, y tomando las partes que son importantes y cumplirlas, como lo comentamos, el manejo de las cuentas bancarias, ¿no? Como es el tema de presentar declaraciones, ¿no? Porque no podemos decir, bueno, eso es lo fiscal, pues voy a esperar primero un negocio y luego hacerlo. Porque incluso muchos empiezan un negocio, Gerardo, y dicen, bueno, en lo que más o menos veo si jala o no jala, así dicho coloquialmente, pues no me inscribo al RFC o no me doy de alta, dice, y a ver qué pasa, ¿no? Y ahí emprenden, de ahí empiezan. Y de repente pues, se hace costumbre. Entonces, bueno, pues, de repente viene el tema de, híjole, no sé cómo llamarlo, sí sé que es una irresponsabilidad, pero cómo llamar el tema de la ambición o la avaricia, donde, no, pues ya mejor yo gano y trabajo para mí, ¿no? Yo trabajo para mí y mi familia, y ya no quiere aportar las contribuciones que debe de aportar, ¿no? Hay regímenes que permiten que las empresas se empiecen a despegar, ¿no? Comentabas uno, el régimen de corporación fiscal. O sea, también es informarse con qué sí, con qué no. Entonces, en este orden de ideas, pues es importante que lo tengamos presente
que lo tengamos presente, amigos. ¿Algún comentario final, Gerardo? Que ya es que siempre el tiempo se nos vuelve urgente y importante, así como comentabas, y pasa volando, ¿no? Entonces, ¿algún comentario final que para nuestro auditorio? Creo que sí, Miguel, muchas gracias. Te repito, soy muy agradecido y yo creo que eso sí es muy importante y hay que tratarlo de manera también urgente, porque a veces no nos damos cuenta y nuestro negocio va saliendo, tenemos una buena administración, sabemos hacia dónde vamos, damos empleo, pero ¿qué pasa? Cualquiera de las situaciones, como tú comentaste algunas de ellas, que es fiscal, es Hacienda y no tienes no tienes cómo comprobar tus ingresos, pues bueno, ya vienen los embargos, vienen las facultades de comprobación y eso se complica. ¿Qué pasa también con los contratos? Hay veces que decimos, bueno, pues estamos creciendo y lo hacemos a la palabra, no hacemos los contratos. Después vienen los problemas legales, los problemas ante tribunales, y eso también puede hacer que tu empresa se vea en grande riesgo de salud, porque pues, puede tener algunas situaciones que pueden llevarlo incluso hasta la quiebra. Hay muchos temas importantes que el empresario ya cuando tiene un éxito y que esperemos que todos pues, tu audiencia pueda emprender y tenga éxito, tiene que ir poco a poco con manos de especialistas. Por ejemplo, claro, registrar su marca. Hay empresas que empiezan a crecer, tienen una marca y a otra persona se le ocurre ir y solicitar el registro de la marca. Entonces, a veces la marca pesa mucho en el mercado y tiene que cambiar la marca porque ya se la ganaron. El logotipo, el registrar también el logotipo ahí. Los problemas de seguridad social, el seguro social, tú sabes que también son muy agresivos para el tema de las. Entonces, las aportaciones de seguridad social también hay que tenerlas al día. Y bueno, todo lo que es una ética profesional y una ética empresarial, creo que es muy importante, pero eso se hace poco a poco y como les comenté, creo que una de las fórmulas que al menos a mí me funcionó es acercarme con organizaciones empresariales. No tiene que ser algunas de las que hay que pagar membresía, puede ser incluso en las propias organizaciones de gobierno, hay vínculos con otras empresas, con otros emprendedores y se va uno escuchando casos de éxito. Entonces, hay casos de éxito que se pueden implementar en nuestra empresa. Platicando con emprendedores, platicando con gente que tiene esa confianza, esa convicción de querer empezar algo, creo que unidos se pueden empezar a hacer grandes cosas. Yo conozco muchos casos de éxito donde la gente empezó de la nada y hoy son grandes empresarios. Claro. Los cuales, la verdad, los felicito y son gente que son dignos de admirarse, pero también de incorporar a nuestras propias empresas, ya sea pequeña, mediana o grande, procesos efectivos de éxito, escuchando ahí, sin siquiera pagar membresías o ir a una escuela de negocios, juntándose con gente exitosa, con gente que está emprendiendo, yo creo que puede ser una muy buena forma de emprender. Muy bien, pues Gerardo, no me queda más que, no soy la persona indicada, pero en nombre de todos aquí, de los técnicos de nuestra facultad, te doy las gracias por haber estado en este programa, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gerardo. Muy amable, muchas gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes, gracias a todo tu equipo, los agradezco infinitamente, también a tu audiencia. Ojalá todos seamos exitosos y contribuir al desarrollo económico de nuestro país y fomentar el empleo, que es muy importante. Claro, y también amigos, a todos ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Les hago la invitación para que nos sintonicen en la siguiente semana con el tema del compliance enfocado a las pymes. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc, les agradezco infinitamente que hayan estado en este programa y recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Cuídense mucho, que estén muy bien, cuiden a sus familias. Hasta pronto.